Exacto, guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con un análisis de un pai que es pro player, ¿vale? Que es elo muy alto, Master Grand, Master o Challenger, que sube a mi canal secundario y pues nada, vamos a analizarlo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hace y cómo juega con él. Empezamos con el tema de la runa, ¿vale? Va con valor reverberación. Evidentemente las de valor son para aguantar y para curarse un poco más, ¿vale? Por una parte tenemos la de... ¿cómo se llamaba? La que veis ahí, reverberación, al menos en New West se llama así. Que lo que hace es eso, digamos que tu tiri al cabo de unos segundos, pues hace una onda expansiva, hace bastante daño y tal, y quieras que no, pues se nota bastante. Que pensad que Pyke es un support que es más tirando a asesino, porque es que es un support que tiene muchísimo daño, AD. Luego está Demoler para romper torres, infraestructuras y demás. Y luego está la de Coraza Ósea, creo que se llamaba, no estoy seguro. Que digamos que cuando te atacan, los tres básicos hechizos que te lancen después de ese, pues bueno, pues te hace menos daño, ¿vale? Digamos que para aguantar. Pensad que Pyke es mucho de meterse y salirse. Digamos que se mete en todo el fregado, estunea a todos, incluso puede llegar a tirar flash para hacer el combo ese y tal, y estunear a varios a la vez. ¿Y qué pasa? Que se cae muy vendida. Entonces, runas así, que le ayuden a aguantar, le viene bastante bien. Luego tenemos la de la florecita esa. Que digamos que eso es para curarse más, ¿vale? Por el tema de la pasiva de su W. Cuando está en oculto, ¿no? Ya sabéis que se va curando. dependiendo del daño que le hayan infligido y demás. Y luego ya en precisiones secundarias tenemos la de regenerar un poco de mana a la hora de asistir y demás. Cosa que le viene muy bien porque Pyke, quieras que no. Para hacer el combo con Pyke entero, a lo mejor tiras dos Qs, una E y una ulti a lo mejor. Y ya con eso, quieras que no, te gasta bastante mana. Así que esa habilidad viene bastante bien y es... Es muy fácil hacerse kills o hacerse assist con Pyke. Es muy muy fácil escapar sin que te maten. Así que bueno, ya sabéis que Pyke es mucho de ir, volver, ir, volver, ir, volver, volver, irse, tal, así. Y luego la de tenacidad, evidentemente, ¿vale? Estas de aquí, pues le viene muy bien por el tema del CC. Cuanto más CC tenga el equipo enemigo, es peor para Pyke. Porque, como os he dicho, se mete muy a saco. ¿Qué pasa? Que como le stunen y demás, pues le pueden reventar el orto. Por lo que esta runa ayuda mucho, pues eso, para disminuir ese tiempo en el que está stuneado. Y luego en estas chiquititas, pues fuerza table para tener más AD, ni más ni menos, para que sus habilidades, porque hacen escala con AD y sus básicos peguen bastante más. Además, la build que se le suele pillar suele tirar por letalidad, así que le viene muy bien, y armadura para aguantar un poco más. Y bueno, vamos a ver. Se pilla hombreras, ¿vale? Ya sabéis, las dos mierdas estas que tiene alrededor son. Es del. No sé si se llamaba botín de guerra, es que creo que lo de botín de guerra era de su ulti, no estoy seguro, pero bueno. Digamos que con esas dos cargas tú matas un minion, lo lagiteas y tu aliado gana también oro y se cura un poco y tal, ¿vale? Y tú también ganas oro. Se suele utilizar esos dos circulitos con los minions de escudito y martillo o con los cañones, ¿vale? Que son cada tres oleadas más o menos, pues sale. Va con un Ziggs en bot y va contra un Sett support que está de moda, que la verdad es que no está nada mal, si lo sabes usar, claro. Y un Varus que ahora mismo está bastante fuertecillo, el cabrón. Así que nada. Y Ziggs bot, últimamente lo estoy viendo muchísimo. Lo bueno de Ziggs es eso, que le es muy fácil. He hecho lo que os decía, ¿vale? Ziggs es muy fácil el tema del farmeo por el tema de que pokea mucho, farmea. Digamos que con sus habilidades le es muy fácil pulsar líneas. Tiene mucho alcance, por si no puede agitar algún minion, pues tiene una bomba a lo mejor y lo agita y cosas por el estilo. Luego tiene mucho CC, se puede escapar. Vale, Seda ya ha gastado el flash, la E. Vale, y luego ya pues prender y Q de Varus. Y se salva. No, ya hacía yo de ni de coña, tío. Vale, ahí es eso, ¿vale? Tampoco se lo podían esperar. Yo la verdad es que a lo mejor yo no me lo habría esperado. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos han subido al nivel 2. Ese es el problema, ¿vale? Tienes que estar muy atentos a cuando el enemigo sube al nivel 2. Porque si tú estás al nivel 1 y ellos suben al nivel 2, es cuando se suelen aprovechar de ello. Justo suben al nivel 2, hacen flash, te pillan tal y es lo que ha pasado, ¿vale? Que les han hecho aquí, pues eso. Un culete de la hostia. Y ahora Pyke, pues lo único que puede hacer es eso, quedarse atrás. Esperando a Ziggs. Que por cierto, Ziggs va con teleport, vale, va con teleport y flash. Ya decía yo, ¿por qué ha vuelto tan rápido? ¿Veis que ahora, veis lo que está haciendo Pyke ahora, no? Es quedarse, digamos, tanqueando los minions para que los minions no lleguen a torre y así Ziggs no pierda minions. Porque como ha tenido que vaquear y volver, ha perdido algún que otro minion. Pues eso, digamos que así le facilita. Que eso, que la torre no le robe minions y que le sea más fácil agitar a Ziggs. Porque Ziggs sí que es verdad que pulsa muy rápido y tal, pero no es un ADC. No es tan fácil agitar con él como con un ADC.
pulsar es fácil, pero la hitear ya no tanto. Como vi, los básicos en sí de Fix no hacen una mierda. Y ahora mismo, como ellos acaban de vaquear, pues lo que están haciendo es pulsar un poco la línea, ¿vale? Bueno, Seth no ha vaqueado, pero Avaro sí. A ver. Vale, ahí. Vale, ha hecho el típico combo de Pyke, ¿vale? Pyke ya sabes que carga la Q, te la lanza y te empuja hacia atrás, ¿vale? Si te da, si no, no. Te atrae, quiero decir. ¿Y qué pasa? Que luego con la E, si tira la E, la puede tirar hacia la dirección que quiera. Deja una especie de velo y luego ese velo se une a él. Y una vez se une a él, todo enemigo que esté en ese velo, por así decirlo, pues queda aturdido, ¿vale? Así que lo que ha hecho ha sido el combo de te pillo con la Q y tiro la E hacia atrás. Pues eso mismo la deja ahí estuneada, ¿vale? Como veis, aquí le tira la Q y rápidamente tira la E hacia atrás. Y veis ese espectro que está ahí, ¿vale? Es amarillo. Es todo esto es el espectro, ¿vale? Digamos. Pues al volver, ¿ves? Se queda estuneado. Pero el cabrón de Seth tiene el tema del W y es que le da mazo de aguante. Pero ahí Ziggs lo ha hecho muy bien porque aprovecha el stun de Pyke para meterle la granada del W y empujar a Seth hacia adelante, ¿no? Para ganar así unos segundos. Pero no lo matan porque es Seth. Es que es lo malo, ¿vale, chicos? Seth es lo que tiene. Pero bueno, lo han hecho bastante bien, la verdad. Ahí lo han hecho muy bien. Pyke y Ziggs hacen buen combo, pero claro, y tienes que saber usar, porque si te toca con un Ziggs malo, a lo mejor te puede incluso joder el combo por un W suya, cosas así. Pese a que con la E de Ziggs tiene mucho CC, vale, esa es la W de Pyke, ¿vale? Corres un huevo, te haces invisible. Ahí ha hecho el mismo combo de antes, ¿vale? Utiliza el tema de la invisibilidad y la velocidad de movimiento para pillar con la Q y la E hacia atrás y esto nada. Ni más ni menos. Eso os lo iba a decir, yo de ser Pyke me quedaría porque además está lo gordo, ¿vale? Si es la oleada del gordito y tienes la mierda esta azul del support, intenta quedarte sí o sí, ¿vale? A ver, si crees que te van a matar, pues no, pero... Vale, perfecto, ahí pues se han puesto la línea y ahora ya pueden vaquear. Además viene Seth por ahí. Esto puede ser un problema, ¿eh? Aquí si tuviera... No sé si tiene flash, ¿no? Porque lo gastó. De haber tenido flash Seth, podría haber stuneado a los dos a la vez, con la E. Stuneado a Ziggs porque ha pillado un minion también. Buena esa. ¡Madre, tú! ¡Wow! Juegan muy bien, ¿eh? Juegan muy bien estos dos, ¿eh? Juegan muy bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque Pyke aprovecha ahí para meterle bajo torre con la Q. Y luego Ziggs ha puesto la bomba y ha saltado el bajo torre y le ha hecho saltar a Seth bajo torre. Y luego ya Pyke la ha puesto a prender y a todo por culo. Y no está mal que se vea la skill set, Pyke, qué bien. Buenísima. Ya sabéis que la Q la podéis cargar para lanzarla, pero... También podéis no cargarla, digamos que hace como una especie de estocada y tiene algo de rango, no mucho, no tanto como si la cargas, pero tiene poco, pero quita más, ¿vale? Eso es más por si estás a melee, un poco cuerpo a cuerpo, tiene algo de rango, pero más a melee, que es lo que ha hecho él, ¿vale? Ha utilizado la E para acercarse a él y una Q, ¿veis? Y creas que no ha llegado de aquí, aquí, creas que no, tiene algo de rango para ser una habilidad melee. Y ahora pues eso, ya que Ziggs no tiene el TP y similar, pues va a pulsar la línea. ¿Por qué? Porque acaba de matar a Varus. Y ahora mismo si se pusiera la línea, cuanto antes lleguen los minions aliados a la torre enemiga, mejor, porque más pierde Varus. Pero bueno. ¿Ves? Ahí se ha ido hacia atrás Pyke, que habría sido pulsando de no ser por Fiddles. Porque le han dicho que estaba por ahí y tal. Por eso mismo... Y ahora lo que está haciendo Seth, ¿ves? No se ve, pero ¿veis? Está tanqueando los minions. ¿Por qué? Porque quiere que los minions no lleguen a la torre. Porque si llegan a la torre, lo que os dije. Varus pierde minions. Y ya no es solo perder minions, sino que pierde experiencia y oro. Dos cosas que, coño, fundamentales. Vale, aquí os comento, ¿vale? Con Pyke lo que se suele hacer es... Se compran las botas de primeras, ¿vale? Las botas de nivel 5, o sea, es la de movilidad, las amarillas que veis ahí abajo, ¿vale? Estas de aquí. Y entonces, como ya corres un huevo y tienes la W y tienes mucho CC, tiene la Q, etc., pues entonces es cuando comienzas a romear, a hacer roam, o sea, irte a otras líneas a ayudar. Cosa que está bien, lo único que cuando lo hagas, yo te lo digo porque por si sois en los bajos, hay gente muy gilipollas, y avisa a tu ADC, porque tu ADC ahí se queda solo y muchas veces le terminan matando a él, ¿vale? Que a lo mejor vas a mid, haces una kill, pero mata a tu ADC. Así que tú en ese momento se avisa. Buena esa. Ya está muerto Seth. Es lo que ha hecho Pyke, pues es eso. Q y hacia atrás, ya está. Y el velo de la E, pues le ha terminado stuneando. Tiene la W aún, ahí está. Es que aguanta muchísimo la W. Qué buena Ziggs. ¿Ves? Es que la bomba de W de Ziggs, como habéis visto ahí, ayuda bastante. Seth se habría salvado, yo creo, de no ser por las bombitas. Le ha hecho empujar.
y ha dado por culo. Con la W de Pai, como veis, veis lo rápido que se cura, ¿no? Una por las runas que os comenté y otra por la pasiva, ¿vale? De la W. Digamos que el daño que le han infligido aquí, ¿veis esa barrita negra que tiene la vida? Pues si tú tiras la W se regenera, ¿vale? Se va regenerando, ¿veis? Como veis. Y pues eso, creo que le van a hacer... Van a intentar matar a la EC, a Varus, vale, no, ha vaqueado. O están las hierbas esperando o ha vaqueado, una de dos. Van a mirar si están las hierbas, pero no, yo creo que ha vaqueado, sí. Ah, no, está en bajo torre. Pues le van a intentar divear, se llama, ¿vale? Vale, ahí ha hecho el típico combo con Pike de E más Flash, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que la el alma este, la estela que dejas, te sigue. O sea, sé que si Varus... A ver si... Si lo pilláis. Él tira la E, ¿vale? La E evidentemente ya no llega a Varus. Por lo que si haces Flash ya sí llega, ¿vale? Ahí hace Flash para que la estela de Pike le termine stuneando, ¿vale? Pues si no, como veis, no la habría stuneado. Aquí la estela habría ido a Pike, que está aquí, pero Varus está aquí. Así que ha tenido que flashear para que la estela se la coma a Varus. Bastante bien. Y otra vez Ziggs, como no, ha tirado la bomba detrás. Putada, murió. Bueno, ha sido worth. La puta es que la kill se ha llevado Varus y tal. Y... Pero bueno, al menos se ha llevado una kill, dos assists. No está mal. Yo creo que ha salido worth. Pensad que los Drakes son muy importantes, ¿vale? Cuando veis support, intenta guardear las zonas Drakes, ¿vale? Y zonas que hay que guardear, pues evidentemente el río este que veis aquí abajo, el tema del dragón. O incluso, ahora os comento otras plantas a ver si salen. Uy, ahí le hizo la caderita. Se la esquivó, tío. Ahora lo que está haciendo Pike es Roam. Aprovechando que Ziggs está yendo a una línea, pues aprovecha para tocar las pelotas un poco en mid, en todo. Y... Puede matar a Feed ese. No. Vale. Porque ha hecho Flash Feed, si no estaba muertísimo. Bueno, al menos mira, le han hecho hasta un Flash a Feed, así que se podría decir que es worth. La putada es eso, que necesita ayuda a Ziggs. Vale, van a hacer Roam pues los dos. Ya que aquí ya no ha puesto la línea, van a aprovechar. Vale, lo que os quería comentar, otro ward que se suele poner. Si estás en el equipo rojo, o sea, sé dónde está jugando Pike, se suele poner aquí un ping, pero yo os aconsejo ponerle las hierbas que están aquí arriba, ¿vale? Es algo que no sé por qué la gente no hace y yo creo que está muy rota desde que pusieron esas hierbas en la nueva season, están bastante rotas. Un ping ahí hace muchísimo, pero bueno. Está muertísimo tú el Varus. La kill se la voy a intentar dejar aquí ya, evidentemente. Le sale bastante más worth. Lo ha hecho muy bien ahí. Cualquier otro se habría quedado la kill como hijo de puta. Pero sale bastante mejor. Y ahí lo han hecho muy bien porque Killian ha ido por arriba y este ha ido por abajo. Por si acaso Varus se intenta suicidar o por si acaso Varus pues intenta escapar en plan pues... Para pillarle sí o sí. Y como Killian tiene mucha movilidad pues le es muy fácil llegar a Varus. Ya sabéis, cuando termina la fase de líneas o llegáis a... O completáis la misión del ítem de support, se suele pillar la lente del oráculo, ¿vale? Que es el guarda este amarillo pues se compra el rojo. En plan, en vez del amarillo que tiene, pues te pillas el rojo para detectar wards y romperlos. Pero bueno, aún así, también luego se le suele pillar un ítem que se llama aguja sombría, al menos en E-West, y es para romper wards y tal, y le viene bastante bien, más siendo support. Le da letalidad, además. Ahí, pues nada, había un minion delante, así que Saku, pues como que good luck. Es lo bueno de Pai, que eso de romear todo el rato es bastante divertido. Vale, vemos que siguen en bot. El Drake sigue up y nadie se lo ha hecho aún. Pero bueno. Es mejor que no se lo haga nadie que se lo hagan ellos. Eso desde luego. Vale, que hay mucha gente que dice, me toca hacer el Drake sí o sí. Y la termina cagando. Porque a lo mejor no es el momento. Hay que estar seguro de cuándo hacérselo. Cuando ya, pues yo que sé, los de bot hayan maqueado, o el de mid haya muerto, o el jungle enemigo haya muerto, o esté en top, o justo le veas gankeando en top, pues aprovecha si te haces el Drake con el jungla o cosa por el estilo. O si ves que el enemigo se está haciendo el Drake y tú no puedes hacer nada, pues te vas a Heraldo y te lo haces. O similar, si están haciendo Heraldo, pues te haces todo el Drake, ¿vale? Suelen ser cosas que... Lo siento. Vale, ahí Pike, pues eso, va a ir a mid, a ayudar a nuestra amiga Killiana. Si le pilla con la Q... no, la falló. Le llega a pillar con la Q y estaba en problemas. La putada de Pike es a la hora de tirar la E. Hacia dónde se va a mover el enemigo, ¿vale? Ahí Pike hace una especie como de amago, porque cree que Fear se va a ir hacia abajo y no, y en realidad se ha ido hacia arriba el cabrón.
Pero bueno, yo creo... ahí la cago un poco Ziggs. Esa W, no sé yo si... Bueno, la W de Ziggs no sé si ha sido para salvar a Qiyana. No, yo creo que la cago así más. Y ahí hemos visto la ulti de Pyke, ¿vale? Os comento, la ulti de Pyke lo que hace es... ¿Veis esa X, no? En el mapa, esta de aquí. Pues esta X, digamos que si... Tú cuando juegas con Pyke, cuando al enemigo le queda un porcentaje de vida, digamos que te sale su barra de vida, te sale como con una especie de estela roja o algo así. Eso significa que si le tiras la ulti y le das, lo matas. Y que es lo bueno, que si lo matas, puedes volver a tirar la ulti, ¿vale? Además de hacer bastante daño y rematar, digamos que si tú la giteas al campeón, vuelves a tener la ulti y das oro a todos tus aliados, ¿vale? Digamos que es como que se reparte el oro, en plan, como que les das más oro. Digamos que no es un joder, me ha robado la kill, ¿no? Porque tú también ganas oro, así que todo perfecto. Digamos que viene bastante bien, porque van a ganar el mismo oro tanto Qiyana como Ziggs, por ejemplo. Y claro, evidentemente si no matas con la ulti, pues a la mierda la ulti y ya pues vuelves a tener el CC. Evidentemente después de tirar la ulti, si matas a alguien, como veis aquí, aquí la ha matado. Veis que la ulti la vuelve a tener. Mirad en la R, aquí justo, que le va bajando la marquita amarilla y tal. Eso significa que, pues, es el tema del CD, ¿vale? Para volver a tirarle el tema de la ulti. Si se le acaba la barrita amarilla, ya no puede volver a tirar la ulti y, se le queda, pues, en CC, ¿no? Digamos que mientras esté la barrita amarilla, puede volver a tirar la ulti, ¿vale? Y aquí muere, pero de canteo, porque Seth le ha metido la ulti, además, le ha metido la ulti y bajo torre. Hasta luego, loco. Pero bueno, al menos han asegurado, mira, 500 de oro, además le han dado, así que está bastante bien. Luego ya sabéis que tampoco podéis dejar la línea sola porque Varus ahí, bueno, se ha hecho una placa. Bueno, 160 de oro, quién es que no le va a venir bastante bien. Pero bueno, tampoco ha sido una tontería eso ir a mid. El Drake sigue a Abby, el Heraldo también. Así que en cuanto a oro le saca a Seth, le saca bastante más. Así que le saca 0,4k, no está mal. ¿Ves esto? El ping que tiene aquí puesto, las hierbas estas, pues no está nada mal. La verdad. Vale, yo creo que se van a hacer el Drake por el hecho de que, bueno, Fiora está por ahí. Van a intentar matar a Fiora, quizá no. Vale, pues parece ser que... aprovecha ya mid. Se querrán hacer alguna placa de la torre. O matar a Fiora directamente. Pero a Fiora es muy complicado contra por el tema de su W, ¿vale? Ya sabéis que si le intentas stunear y te comes un W de Fiora en ese momento, te stunea ya a ti. Siempre y cuando atine bien. Vale, ahí pues eso. Ha tirado la E, ha stuneado. Y una simple Q y a tomar por culo kill para él. No está del todo mal que se queden las kill Pyke, ¿vale? Sí que es verdad que con las ultis, vale. Pero he visto muchos Pyke que se intenta quedar las kill sí o sí. Incluso con un simple básico es como, tío... intentársela dejar al ADC, pero bueno, en este caso pues... pese a que este es otro elo y eso. Vale, han obligado a Varus a ir a mid, sí o sí. Uy, el Renek, tú. Joder, y el Silas. Querían meterse, uno probó la izquierda, otro por la derecha y no les ha salido bien. ¿Ves? El combo de Pyke lo puedes hacer muy rápido, el de la Q y E. Como habéis visto, ya tiró la Q y la E muy rápido. Y se pone a ladrar los perros ahora tú. Vale, pues ahora vaquea. Y se ha pillado la aguja sombría. Vale, el ítem este para qué sirve. Digamos que te da letalidad, te da daño y todas esas mierdas. Pero sobre todo te da, lo bueno es la pasiva, que es detectar wards, vale. Además durante 8 segundos. Una vez detectas un ward enemigo lo puedes romper de un golpe. Y lo bueno es que durante 8 segundos tienes un ojito encima y puedes seguir detectando wards. Así que una vez detectas uno, se suele aprovechar dando vueltas por donde tú creas que pueda haber algún ward para romperlo, como acaba de pasar ahora. Y digamos que durante unos segundos, ¿veis este ojo de aquí? Creo que era lo de la aguja sombría, si no me equivoco. ¿Ves? Ahora ya se le ha acabado, pero... ya sabéis que se suele iniciar con Pyke con la W porque, como veis, corre muchísimo. Cuando se tira la W, se hace ahí invisible y corre un huevo. Eso sí, ¿veis el circulito que crea la W, no? De Pyke, a la hora de tirar la W. Pues si alguien está dentro de ese círculo, enemigo, claro, pues te ven. Y sale una exclamación roja. Una buena Q de Pyke. ¡Oh! Y la han stuneado. ¡Qué mierda, tío! Esa Q iba a ser perfecta, tío. La Q de Pyke. Pero ahí se acerca demasiado a Qiyana. Y se les ha stuneado los dos. Buen flash de Pyke.
Vale, aquí la asegurada. Es eso, con Pike muchas veces lo único que tienes que hacer es eso, en plan... Stunear, meter mucho CC e intentar matar con la ulti, como os he dicho, ¿vale? Sale una X en el suelo. Si fallas, si Varus hubiera movido más hacia aquí, pues habría fallado y entonces te quedas ahí y te jodes. ¿Qué pasa? Que si matas, digamos que te teletransportas donde has saltado, ¿vale? Uf, triple kill, bueno, chaval. Le está saliendo de puta madre. ¿Cómo se haga? ¡Ay, la cuadra! ¿Tú dónde está la penta, tío? ¿Dónde está la puta penta? ¿Veis? ¿Veis todo este oro que acaba de hacer? ¡Turr! Vale, os comento, ¿vale? Esto es lo de la mierda esta de que tiene el personaje con las ultis. Cuando matas con la ulti, se te almacena, creo que se llamaba botín de guerra, si no me equivoco. Que es como una especie de bolsita de oro, tanto a ti como a tus aliados. Lo único que aquí no sale es la putada, pero bueno, es un objeto que tú activas, pum, y tanto el oro, ¿vale? Y como ha hecho varias kills, pues mirad ahora el oro, tú. Encima, gana 300 de oro por matar a este, y ahora 100, va, se te van de las manos. Ya con esta cuadra, mira, le saca, lleva 7,2k de oro. Esta partida le está saliendo bastante bien, la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Y el equipo enemigo un poquito bastante mal, yo creo. Hombre, dentro de lo que cabe, su equipo tampoco va tan mal. Jace va 1-3, pero los demás 2-3, 90 de farm. Bueno, es que Silas va 4-1, aunque tenga poco farm, pero va 4-1, tío. En comparación con el jungla enemigo, es que no están ordenados, ahora que me acabo de dar cuenta, pero bueno. Ah, sí están ordenados, joder, sí. Pues el jungla enemigo le saca bastantes minions, pero da igual, porque bueno. Tiene 5 assists, Silas, 4 kills. Pero ya sabéis que tampoco lo importante no es solo matar, ¿vale? Es también el tema de asistir esas mierdas. Vale, muy buena ahí, Pike. Ha tirado la E para poder. Para que le sea más fácil dar con la Q a Varus, ¿vale? No tienes por qué siempre stunear con la W. La W la puedes utilizar para acercarte a alguien. Me da ahí que. Bueno, tiene la W Pike, corre un huevo, se hace invisible, encima se va curando. ¿Veis? La barrita negra, el daño que le inflige, digamos que te terminas curando. A minuto 15, 707k de oro está. 700, digo. 7,7k de oro está bastante bien. ¿Veis? Ahí Pai lo que quería era romper el ward, pero mejor no, no vaya a ser que le pillen. Eso es jugar un poco con cautela. Alguien de lo bajo habría dicho, ay, un ward lo rompo. Y lo habría matado ahí. Vale. Suele pasar mucho. Ya sabéis que así la roba ulti, así que tiene la ulti de set. A lo mejor vemos aquí haciendo un duplex al Silas. Vale, pues nada, pues a líneas. Utilizar lo del ítem de support, las bolitas esas azules. Aparecer con el gordo, como acaba de hacer, como os dije antes. Han tirado la torre y pues eso, ya está. Vale, perfecto. Es que lo bueno de Ziggs es eso, que con la W luego puedes tirar las torres. Cuando le quedan 25% de vida a la torre, la puedes tirar fácilmente. Y se nota bastante. Vale, este ward que me ha puesto aquí Pike es muy importante, ¿vale? Porque mucha gente en el canal me preguntaba que por qué hay gente que pone este ward aquí. Se suele poner cuando rompes esta línea y la línea tuya se puso un poco. ¿Por qué? Porque así sabes hacia dónde van el equipo enemigo o el rival enemigo, por así decirlo. Si va hacia aquí o hacia aquí. Imagínate que este feed se hace esta oleada y luego se va hacia abajo. Pues tú ya sabes que se ha ido hacia aquí. Hacia el tema de los picuchillos o el red o hacia bot. Y no está yendo hacia top. Así que top a lo mejor pues le puede robar el blue o puede gankear en top. Porque sabes que Fiji ya está en bot, ¿vale? Es dar información al equipo. Al igual que siempre que veas a jungla enemigo, pues informa dónde está. Y siempre que sea support, pues intenta guardear todo lo que puedas. Y siempre intentar compraros un ping, ¿vale? Ya no solo por ser support, sino con cualquier campeón, en cualquier rol, en cualquier línea, ¿vale? Ahí está. Usa lente del oráculo para romper wards. Porque no tiene la aguja sombría. Se la acabó antes, la usó. La uso, bueno, se activó sola. Y aquí pues a pulsar la línea un poco más. Y como tiene la mierda esta de support, pues el gordito para Pai. Vale, se pilla luego el Draktar. Letalidad y daño a mansalva. Encima crítico y mierdas varias. Y evidentemente será el siguiente ítem, es como se llamaba, tío. A ver, se puede hacer la Youmu también, ¿eh? La Youmu va muy muy bien. Y más cuando vas bien en la partida, porque te da velocidad de movimiento. Y luego al activarla más aún, así que... Con Pike le viene muy bien junto con la W y las botas. Corres que como un hijo de puta. Es que va tan bien que ahora mismo incluso se puede matar a Varus él solo. Pero bueno, ahí
Lo bueno de esto es que, ¿qué pasa? Que le ha hecho gastar la ulti a Varus. Así que Varus se ha quedado sin ulti. Pensad que Varus es un campeón, como le pasa a Ashe, que no tiene movilidad, no tiene la E de Lucian, que no tiene ningún tipo de dash, ni el salto de Tristana, por ejemplo. Y si no tiene la ulti, le puedes pillar bastante fácilmente. Porque no tiene ningún tipo de dash, de movimiento, ni de salto, ni similar. Para escapar es un poco mierdas. Por eso luego se suele utilizar la ulti y eso. O la E para ralentizar, pero vamos. Vale, aquí ya sabéis, chicos, objetivos. Antes del minuto 20, haceros el heralda, puede ser. Lo podéis hacer varias veces. Antes solo una, ahora varias. Ah, yo es que creí que había matado a Feed. No, es la copia de Feed, ¿vale? Ya sabéis que ahora el nuevo Feed, pues, crea copias suyas y tal. Es como una especie de warz. Eso ya en otro vídeo en el que juguemos con... En el que analicemos a Feed, pues os lo explico. Vale, ahí... Lo que ha hecho Pike es iniciar con la ulti para hacer más daño. Y ya no solo eso, sino para teletransportarse. ¿Por qué? Porque como le ha hecho daño, como le ha dado con la ulti, como veis aquí, como le ha dado, no se queda donde estaba, sino que se queda donde ha tirado la ulti. ¡Pum! Así que perfecto. Y así le tiene cuerpo a cuerpo. La verdad es que lo ha hecho de puta madre, Pike. Ahí lo ha hecho de putísima madre. La putada que han llegado todos. Joder. Les han dado por detrás. ¿Quién ha tirado la ulti? Seth, ¿no? Sí. Buena ulti de Seth, por cierto. Buen duplex. No les ha salido del todo bien. Pero por eso, porque es que de repente han llegado todos, tú. Pero lo ha hecho muy bien Pyke ahí. Lo ha hecho muy bien. Va 9-4 el cabrón. No va nada mal. Ya sabéis, chicos. Es algo que siempre os digo. Compraros un ping. Siempre. Da igual el rol, da igual la línea, da igual con quién vayáis. No es el support el que se los tiene que comprar. Como veis aquí, Renekton tiene un ping. Este tiene un ping. Este tiene dos ping, bueno. Y este tiene dos ping. Vale. Es muy importante, solo pueden poner uno, pero siempre está bien llevar dos contigo por si, pues eso, tienes que usarlo en otro sitio o por si te lo rompen, poner otro. Pensad que si cinco de tu grupo tiene cinco, si cada uno de tu grupo tiene un ping, son cinco ping en un minimapa. Dan bastante visión y ayudan bastante. Me mola más este tema, tío. No sé si se escuchará bien el tema, pero... Me mola, tío. Lo puse además, lo puse en plan, por eso, porque me gustaba cómo le quedaba al vídeo este. Y que coño, me gusta el tema. Mira mucho el minimapa por el tema de los wards, ¿vale? ¿Dónde los tienen colocados y eso? Ay, coño, es el volumen lo que estoy subiendo y bajando ahora. Madre, tú. Me ha dado un susto, creí que era el feed, de verdad. Yo dejé del nuevo feed no sé mucho, pero porque lo he usado muy poco. Pero porque no sé, es que le tenía demasiado cariño al antiguo Feed Sticks, tío. Cuando le hicieron el rework, a ver, está chulo y tal, pero me dio mucha pena, no sé, tío. Le tenía mucho cariño al antiguo, esa E, que rebotaba, pum, 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 silenciaba a todos. Oh, me encantaba. Hay gente que le gusta más el nuevo, pero sí que es verdad que le he preguntado ya a mucha gente y a muchísima gente le gusta más el antiguo Feed. Pero sí que el nuevo está más currado, digamos que es más complicado, pero si lo sabes usar está más roto. Es, al final es lo que le hacen a todos los campeones, cuando le hacen un rework a un campeón suele ser para hacerlo. Le cambian para que esté más chulo, más novedoso, más guay y tal. Pero sobre todo lo hacen más complicado de jugar y entonces es, si lo sabes jugar bien, muy bien, le sacas más partido, entonces está más roto, pero si no sabes jugar bien, digamos que a lo mejor te renta más el antiguo. Digamos que a la hora de hacer rework suelen hacerlo más complicado al campeón. Perfecto, ahí lo que ha hecho Pike es cortarle el tema de la cura a Fiddlest. La pía con la Q, ahí la estunea con la E. Y... Vale, otra cosa que no os comenté antes. Ahí la ulti de Pike, veis que la ha fallado. Bueno, no la ha fallado, pero no ha matado al campeón. Pero no hace falta, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ulti... Como veis, dar sí le daba. Le iba a dar. Digamos que si tú ya tiras la ulti al campeón al que vas a matar y ya y tiene la vida, el cosito de vida este que te avisa de cuándo puedes matarle con la ulti y eso, si la tiene así, digamos que tú puedes tirarle la ulti y entonces si un aliado tuyo mata justo a ese enemigo, da igual, ¿vale? Porque digamos que es como que tu ulti, es como si lo hubieras matado tú. Tú te ganas el botín también, él también, y puedes volver a tirar la ulti, ¿vale? No tienes por qué matarlo tú como tal. No sé si me entendéis. ¿Ves? Aquí la kill no se la ha llevado. Se la ha llevado Ziggs, pero da igual, porque como ya había tirado la ulti Pike, pues vuelve a tener la ulti Pike.
Adiós. Uf. ¿Qué de oro se está ganando el puto Pyke, tíos? Uy, qué pena. Qué pena, qué pena. Hay un combo con Pyke que, bueno, es, lo visteis antes. Que es el de la E y el Flash. Está bastante bien. Hay más combos, como el de tirar la E rápidamente, la W y Oumu, y luego el Flash para alargar aún más la mierda esta de la sombra. Y... ya sabéis que Renekton es muy bueno haciendo el combo este, el típico, como este stun, te mete en un momento la Q, un básico, la W cargada tal. Es lo bueno que tiene, tiene bastante gusto el cabrón. Vale, se ha pillado, en vez de la Yomo, se ha pillado al final el... ¿cómo se llamaba? Ay, no es... Filo de la noche, al menos en New West, creo que se llama así. Digamos que te da letalidad, daño y todas esas mierdas, como todos los ítems que se suele pillar con Pyke, pero lo bueno es que te da el escudito es azul, ¿vale? Digamos que si ahora le tira una habilidad, pues la bloquea. Perfecta para hacer engage, que es lo que está haciendo. Ahora, la habilidad que le tiren la va a bloquear. ¿Veis? Ahí ha bloqueado la habilidad del pibe este. Vale, ahí lo ha hecho bien porque ha stuneado a Seth. Bueno, le ha stuneado. Le ha obligado a gastar el flash, así que worth it. Ya sabéis que no hace falta matar o tal. Si le conseguís gastar los summoners, el flash y demás, sale worth, ¿vale? La mayoría de las veces. Vale, muy buena esa. Ahí, como veis en el minimapa, se ha metido Seth hasta el Silas con la ulti de Seth hasta la cocina y. Es que Seth está muy roto, tío. En serio, Seth es de estos personajes que yo siempre he dicho está muy roto, aunque el nerfen va a seguir estando roto. Y se, creo que va con la skin de Jace. La verdad es que no sé. No sé si es Academia de Combate con un croma, a lo mejor. De ser así, el croma no lo había visto nunca. El croma este negro. No está mal. Para mí Jace es de los campeones con los que menos juego de todo el LoL, y no es coña. Así que me la subo un poco. Tengo una skin con él, creo. Sí, tengo la roja esa, si no me equivoco. Porque me salió en un cofre y dije, pues vale. Vamos, no es un campeón que me gusta mucho, sinceramente. Ya sabéis, chicos, el varón está up. Ahora es más o menos a partir de nivel 11 y 12 y tal. Y tal y como va la partida, momento de poderse hacer un varón. Pero evidentemente tienes que matar al equipo enemigo, matar a tres por lo menos. O tenéis que hacerlo asegurado, porque si no... Vale, aquí Pyke no la ha visto muy claro. Vale, ¿por qué se ha marchado con la E? Porque le ha tirado la ulti Fiora a Pyke. ¿Qué pasa? Que Pyke se pira y ya está. Y entonces Fiora pues le jode toda la ulti y ya está. Ni más ni menos. Ya se vuelve a acercar. Cuidado porque aún tiene la ulti de Fiora. Vale, ya se la ha roto. Hijo de puta, ¿cómo esperaba? Es que lo bueno de Pyke es eso, ¿vale? ¿Cómo esperaba que Fiora estuviera baja de vida para... a tono por culo. Habéis visto que la E le ha dado bastante oro tanto a... ¿Veis? Es que... gracias a la ulti, le ha dado un mazo de oro a la Quillana. Yo siempre lo he dicho, Pyke es de estos campeones que si sabes usarlo es de los mejores support que hay en el juego, en el LoL, y no es coña. Si queréis subir de elo rápidamente y tal, y sois main support, os aconsejo haceros OTP Pyke, porque es de los mejores support que hay. Ahí ha fallado la ulti, pero bueno. No sé si es porque ha hecho flash el otro o no sé, no se ha visto bien ahí, pero sí, creo que ha hecho flash. Si no, sí le daba. Como os dije antes, también se utiliza no solo para matar, rematar, ¿no? Sino a veces es para acercarse al enemigo, ¿no? Y de ahí ya tirarle la E o la Q, como tú veas. Y ahora, como su equipo enemigo están dos muertos, lo que os dije antes, ¿vale? Hay dos muertos y líneas pulsadas, así que dragón, el varón de gratis, casi. Además, Renekton está en top así, haciendo esta... ahí no me sale la palabra. Les está haciendo perder el tiempo, así que perfecto, mira, ya está. Ya sabes que con el varón vaqueas muy rápido. Vale, así que lo matan. Vale. Oye, pues no ha salido mal, porque si os hacéis varón y... bueno, Ziggs no sé si morirá. Lo bueno de Ziggs es la W, que mira cómo se japa el hijo de puta. Pensad que tiene la E, Pyke, ¿vale? Está esperando a ver si... o bien para tirar una ulti, hijo de puta. La verdad es que es bueno este Pyke, es bueno, es bueno. El cabrón, la verdad es que cualquier otro Pyke en estas circunstancias se habría puesto un poco nervioso a lo mejor y habría entrado a ayudar o similar. Hay que tener sangre fría, aprovechar el momento y mira aquí, tirar la ulti, quedarse una kill, asegurar la kill.
¿Y qué pasa? Que al asegurar la kill, ¡pum! Se teletransporta y no gasta la E. Ahí ha tirado la E para acercarse más aún. Y volver a tirar la ulti para matar a ese. Y otra vez la ulti para matar al otro. Ya mata a los tres. Bueno, la otra kill se la ha llevado alguien, pero nada, da igual. Es lo bueno, aunque se la lleven, si tiras bien la ulti, vuelves a tenerla, así que. Y como veis, vuelve a tener la ulti, la puede volver a tirar. Así que si das silas ahora con la ulti, se te transporta, ¿no? Por así decirlo. Así las que diga Varus. ¿Veis? Es que lo que le pasa a Vayne es que tiene mucho daño y tiene muchísima movilidad, lo habéis visto. Es que salta muros como si nada. La puta esa está muy rota. Estunea, salta muros, tiene la Q, tiene mucho daño. Muchísimo CC. Se cura muchísimo con el tema W, se hace invisible, corretea un huevo. Tiene una ulti que... con la que puedes matar y aún así no robar kills. Porque, bueno, puedes robar kill, pero da igual porque el oro se lo llevan también ellos. Es la hostia, tío. Está muy roto este champ, está muy muy roto. Aquí lo que ha hecho es eso, pues para llegar antes, pues, a puto full. Se ha pillado la Yumu, es lo que os dije antes, ¿vale? La Yumu ya de por sí te da velocidad de movimiento, pues al activarla te da más aún, ¿vale? Y es lo que usa para llegar antes. Qué sumante hostia le acaban de dar. Lo malo de Pyke es eso, es lo que os dije antes, ¿vale? Porque eso es muy importante, el tema de la runa de tenacidad. Porque si te ralentiza mucho y te revienta, de tres hostias que te den bien das, estás en la mierda. Es lo que le acaba de pasar. Muerto. Es la puta de Pyke, ¿vale? Por eso mismo tienes que jugarlo con cabeza. Tienes que saber jugar con él porque si no estás jodido. Quizá le salga mal, ¿eh? Bueno, aquí estamos para ver a Pyke, no al equipo nuevo, pero bueno, la partida está interesante, así que vamos a esperar a que... Bueno, ahora lo que tienen que hacer que es que tienen varón y tienen que pushar las líneas, al menos romper algún inhibi. Ahí se aseguran el inhibi de mid, y bien, o van a top y siguen pushando o bien vaquean. Yo vaquearía porque su equipo enemigo va a resucitar, se resucita en 6 segundos, así que tampoco pueden pushar top. Hay 3 vivos, se resucitan breves. Mejor irse a base, comprar mierdas y ya está. Un truco, ¿vale? Cuando estéis en esa situación, como en la que han estado ahora tirando el inhibi, cuando tiréis cosas como ese inhibi, por ejemplo, y vayáis a vaquear, intentad robar la jungla enemiga. ¿Por qué? Porque obligáis a que el jungla enemigo farmee junto con su equipo. O sea, si no se vaya a su jungla a hacerse los lobos o los picuchillos porque se los habéis robado. Y eso hace que, al nuevo, como no se puede hacer su jungla, hace que le termine robando oro y experiencia al equipo aliado suyo, porque tiene que farmear también. ¿Vale? Digamos que es como que le jodes un poco el tema del oro y la experiencia y similar. Es que mira lo que corre el cabrón. Es que es eso, Pyke es muy bueno para eso, para entrar muy rápido, romper ward, irte. Es el asesino perfecto, chicos. Es que mira lo que corre con la W, macho, es que es su puta madre, tío. ¿Veis? Como habéis visto, pues se están haciendo el Drake, así que ha ganado tiempo. De haber sido Jace, estaba jodido. Ya está, muerto. La ha pillado con la esta. La ulti la ha fallado. Ha fallado la ulti, vale. Mira, primera vez que falla la ulti de la partida, creo. En plan que la falla, vea. Pero fallada bien. Porque ahí ha tirado la ulti, pero su equipo ha matado demasiado rápido al enemigo. Y entonces ha tirado la ulti a un cadáver. Así que nada, ¿veis? Como veis, la ulti. 60 segundos. Aún así son 60 putos segundos de CD luego. Así que es la hostia. Tiene mucho CC además. CD, querido. El campeón tiene... Quiero decir, tiene poco CD. Por así decirlo. Tendrá un 40% de reducción de afreamiento, imagino. Que es el máximo. Y si no, un 30 más o menos. Es que evidentemente, a ver, yo no me sé el de... No me sé exactamente qué es lo que te da cada ítem exactamente. Sé que de esos ítems te dan CD, reducción de frenamiento, pero... Vale, y lo que ha hecho ha sido eso, ¿vale? El combo de la Q y la E hacia atrás, para stunear. A stunear set. Y ves, con Pyke no te puedes meter a full, ¿vale? He visto muchos Pyke que se meten a full cuerpo a cuerpo y se tiran un rato ahí dando cuerpo a cuerpo y no puedes, ¿vale? Con Pyke tienes que saber cuándo entra y cuándo no. Te hago una Q, alguna E, pero si ves que eso, nada. El tema de dar básicos con Pyke no se suele hacer, ¿vale? Suele ser alguna Q por ahí, alguna E, alguna ulti, rematar y tal, y ya está, ¿vale?
digo porque mucha gente con Pain lo que le pasa es eso, ¿no? Que ve que su equipo está peleando y como él está ahí dando vueltas, se siente useless y entonces se mete muy a full y se mete cuando no se tiene que meter, ¿vale? Le pasa muchísimo a Spike. Me incluyo, a mí muchas veces me pasa, ¿no? Y más en un arranque de que la gente flamea mucho y más en servidores, a lo mejor, yo que sé, es como si jugas con Pyke en LAS, ¿no? Si te pones a hacer eso de esperar el momento oportuno, la gente dice, hijo de puta, me metí por tu culpa. Es en plan, no, tío, no te tienes que haber metido y lo sabes, pero ya sabéis cómo es la gente. Más de uno me dirá, buah, el LAS es que es para flipar. Yo es que el LAS ya sabéis que juego muy poco, pero porque me da, tengo mucho lag. El LAN me juego más, pero bueno, tengo entendido que el LAS es un servidor donde famos. Es flam, 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 flameo, flameo, flameo. Vale, hasta el set está muerto. Yo creo, ¿no? Ah, bueno, estaba... gastó flash. Bueno, gastó acciones y gastó flash. El fit, así que... Qué reventada, tú. Le han partido el ojete. Es que mirad lo que corre, hijo de puta. Mirad cómo corre el cabrón. Y tiene la Yomu aún. Ah, no, la usó antes. Ah, no, no, qué coño, la tiene. Ah, por cierto, como habéis visto, se ha maximizado la Q y de ahí la W, ¿vale? Es que es algo que no he ido mirando porque estaba aquí atento a otras cosas, pero tampoco hemos hablado de que se juega con los summoners Flash y Ignite, ¿vale? Se suele jugar con esos dos summoners. El Flash, pues, evidentemente, porque es como si tuvieras otra E, ¿no? Te ayuda mucho a llegar a alguien, stunear, hacer el combo de la E más el Flash. El Flash es primordial con Pyke. Y el prende, pues, porque ya sabéis que es un super asesino, así que... Además, no sé si os acordáis de la primera kill que se hizo, creo que la primera. Bajo torre contra Set. El prender le vino de perla, ¿eh? Se lo tiró y ha dado por culo. Ahí lo que hace es, ya que tiene la aguja sombría y detecta wards, y ahora tiene el ojito, pues es... Se pone la W e intenta dar vueltas para romper más wards, ¿vale? Pensad que como con la W corres más, aprovecharla para esas cosas, ¿vale? Que rompes un ward y tienes la aguja sombría activa durante 7 segundos y tal, pues te pones, activas la W y te pones a buscar wards para romperlos. Por eso mismo, los wards son muy importantes. Es visión. Es tener visión y eso es algo muy importante y la gente lo subestima. Y la gente dice, eso es cosa del support. Sí y no, ¿vale? Es cosa de todos. Todos tienen que poner algún ping. Pero bueno, la gente eso lo ignora y si no está luego el mapa guardia, es todo culpa tuya. Evidentemente es el support el que tiene el ítem de los guard, ¿no? Del support, pero... Ya sabéis cómo van esta vaina. Ahí Pei lo ha hecho bien, porque se llega a meter y le habrían reventado. Vale. Vale, ven Worthy del varón porque... No tiene ni inhibidor en bot, no tiene ni inhibidor en top y solo está el inhibidor de mid. Cuando el equipo enemigo no tiene inhibidores, salen los super minions, que son minions gigantes que es que revientan, ¿vale? Que meten unas hostias, encima salen dos y pusean que flipas. Aguantan un huevo, meten un huevo, pusean rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que si van a pelear el varón, las dos líneas siguen puseando. Tenían las de perder, ¿vale? Porque imaginaos que a lo mejor, yo que sé, matan a Pyke así las tal y hacen que nos hagan el varón. Da igual porque las otras dos líneas habrían puseado y a lo mejor terminan hasta perdiendo una torre, o vete tú a saber. Le salía más worth eso, que se quede en el varón y nosotros a jugar defensivo. Pero está jodido, ¿eh? El equipo enemigo está muy jodido. 17k de oro. Madre mía, es que es la puta ulti de Pyke, tío. Está muy muy rota esa mierda. Está muy rota. Y ya tienen el alma del dragón, ¿vale? Ya sabéis, si os hacéis 4 drakes, el quito que os hagáis, pues, es el alma, ¿no? Y en este caso, bueno, el alma ha sido el del rojo, tiene más daño ahora, así que... Además, cuando ataca alguien con el alma de dragón, veis el fueguito ese que sale, ¿no? Digamos que es bastante extra de daño. Uy, esa cula tira muy mal, ¿eh? No la carga lo suficiente. Esa ulti muy mala, la de Panic. Ha tirado la ulti cuando este tenía, ¿ves? Tenía el Zonyas puesto, Fiddlesticks, así que falló la ulti. Pero bueno, su equipo se ha dado muy fedeado aún así. Y ahora, como tienen todos varados, lo que tienen que hacer es no pelear. Ahora es pulsar las tres líneas y fedear a los minions con el buff del varón y que ellos solo rompan torres y ya está. Están ahora, pues eso, entre la espada y la pared, por así decirlo.
¿Ves? Lo habéis visto, ¿no? Por eso mismo tampoco es tan bueno meterse con Pi para dar un básico. Aquí tira la Q y tira la E. Se ha quedado sin nada. Tiene la W solo, pero no tiene nada de movilidad ni la Q ni hostias. Y aún así se ha acercado aquí para dar un básico o dos. Está jodido porque mira, en un momento la han reventado y ahora mira a Fiora. Hasta luego. Vale, es lo que os dije, compañero, que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de meteros. Pues son errores que comete todo el mundo. Pero vamos, yo creo que aún así ya queda poco de partida. Es lo que os dije, ¿vale? Veis que las torres están casi rompiendo solas por los minions. Es que los minions con el buff de varón es bestial. Y Ziggs encima, tocando los huevos con la W, pues rompe torre. Pues nada, chicos, al final es GG, ¿vale? Gana la partida. Todo muy bonito. Este es mi canal secundario, ¿vale? Os aconsejo que os suscribáis. Y pues nada más, chicos, ya sabéis, es maximizar la Q y el W, y también depende de la situación, evidentemente, esto pasa con todo, pero bueno, espero que sea renta el análisis, ¿vale? La verdad es que este Pyke lo ha hecho bastante bien, lo ha hecho muy bien. Al final acaba un poco ahí metiéndose, ¿no?, para dar básicos y tal, pero bueno, lo ha hecho bastante bien la partida. Esas cuatro ultis que tiró en mid-game fueron bestiales, que mató a cuatro. Esa cuadra que se ha hecho casi penta. Porque Fiora estaba en bot, que si no, a lo mejor se hacía una penta. Y pues eso, espero que os haya rentado este análisis. Si queréis más análisis, pues me lo dejéis en los comentarios, ¿vale? Y pues nada más, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.